Continuamos hablando de cine y continuamos hablando con Edmund Valladares. Bueno, Edmund, en el corte seguíamos hablando de otros temas, pero hablábamos del cine mexicano, del cine brasilero, del cine argentino. ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Por qué no llega el cine brasilero y mexicano en la Argentina? Volvemos a un punto que es, el cine es industria, por lo tanto la industria es cara, y cada producto que sale de un país se hace el doble de caro. Claro. Porque Argentina acepta el cine europeo, sobre todo el americano. El americano, sobre todo. Pero no tiene afición por el cine latinoamericano. Como nunca tuvo ideológicamente un arreglo con Latinoamérica, hablamos mucho de esta central posible de encuentros con Latinoamérica, sí. Pero vos ves que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo este misturaz entre europeo y algunas otras cosas. Claro. Con una conducta también positiva, porque acá hay buenos cineastas, pero no nos pudimos integrar. Yo estuve varios años en Brasil, también trabajé en Brasil en cine. Y lo cierto es que el cine brasilero tiene una convicción con lo social, pero tiene una saudade por todo lo que es música, por todo lo que es el sentimiento ese que tiene mezclado con todo lo que es portugués y con todo lo que es afro, claro. Que es como el carnaval. Sí. ¿No? En donde el entretenimiento no tenés que escribirlo en un guión, sino que están las personas. Claro. Un actor recrea una cámara de una forma que vos te quedás asombrado. Claro. Yo he filmado con un guión, con la pobreza del guión, no, tenés que decir tal cual cosa palabra, pero de repente ellos te cambian, tienen una versatilidad, y es mejor no quedarlo así, dejarlo claro, así. Claro. Sí, casi tranquilo. Claro. Porque la verdad es que y han hecho películas desde hace muchos años, ajá. Sobre todo en documental. Sí. El documental nos lleva mucho tiempo. Ajá. Han hecho cosas excepcionales. Claro. Por otro lado, en la parte de la fantasía, ¿no? Más que una IMPA, es una obra de arte, ¿no? Sí. Que se puede comparar únicamente a algunas obras de lo que podría ser el cine italiano. En la estética del cine italiano, claro, ¿cierto? Podría claro. Ser esa mezcla también. Son una mezcla de Pasolini y Fellini, ¿no? Claro, claro. ¿Te acordás de Marco? Sí. Y así tienen muchas películas, ¿no? Los americanos hicieron una buena película sobre lo que es Brasil y el cine, ajá. Que se llamaba Brasil Brasil. Pero eran latinos los que lo hicieron, ¿no? Claro. El Brasil tiene una injerencia muy grande en la cultura latinoamericana hacia afuera. Sí. Pero Brasil no pudo integrarse a estos países, salvo con México, que ahora tienen coproducciones en conjunto. Ah, mira qué bueno. ¿No? Una de las películas que yo dirigí allá, que fue La vida en México, que fue la vida de un presidente muy duro, un dictador que tuvieron allá por los años 20, en medio de la revolución, post la revolución. Hay que ver la profesionalidad. Vos tenés que recordar, porque vos sabes mucho del cine, que ahí nace lo que es importante en el cine, el fotógrafo. Claro. Ahí nació Figueroa. Claro. Figueroa fue la escuela del cine latinoamericano. Nuestros fotógrafos iban a verlo a Figueroa para hacer fotografía de cine. Que es importantísima la fotografía. Aún en la época del teléfono blanco nuestro. Claro. Porque él te podía hacer un comercial, una película americana porque estaba al lado, sí. Pero podía hacer una película de Buñuel, que era una película de transmisión, sí. Muy difícil. Sí. De Buñuel es un hombre que traduce de forma difícil el cine, ¿no? Uh-huh. Es un genio, pero bueno, tiene también su parte intolerante con la comunicación general, sí. Es el cine, ¿no? Sí. Hace poco vi una película de Buñuel y decía, no perdió vigencia. ¿Puede ser Los Olvidados? Los Olvidados es una de las primeras películas de claro. Que dije, es tan actual. Tan actual. Tan actual. Sí. La podía haber filmado ayer y acá mismo. Sí, sí, sí. La verdad que también eso es lo que tiene el cine, que tiene que perdurar, ¿no? La historia. Y tiene un genio actualmente, sí. Que es un señor que tiene 89 años casi, que es el furor de Europa, de América. Claro. Es un creador al mejor estilo de México y él no es mexicano, pero vivió siempre y hizo cine en México. Claro. Su esposa es una guionista extraordinaria,
Bueno, América tiene la riqueza de lo que es virgen y lo genial que es el pueblo latinoamericano, claro, por su originalidad. Claro. Porque ser original en Estados Unidos, con la respuesta económica y de estructura que tiene, se podría, digamos. ¿No es cierto? Pero ser original en estos pueblos latinoamericanos, en donde todavía siguen los latifundios y sigue la pobreza sin erradicarse para nada, es crónica, es imposible pedir que alguien ponga en una película argentina o de cualquier parte de Latinoamérica 30 millones de dólares. No. Es imposible. Ojalá. No, si ya terminás ahí, el primer día, con la primera filmación, ¿no? Claro, no, no, claro, eso es lo que tiene. Yo lo que veo en el cine americano es que está perdiendo, primero, ideas, porque están como reciclando viejas películas. Son todas iguales. Los argumentos no tienen consistencia. Te decía antes que usaban el 3D como para la gente engancharla. Es verdad. Cosa que el cine nuestro, que no tiene 3D, por suerte, sí tiene argumentos, tiene consistencia, tiene buenos diálogos. La mayoría estamos hablando, y a la gente le gusta. Le gusta. Porque también va a haber películas, como hablábamos antes, de otros colegas que han hecho películas muy buenas, que han llegado a participar del Oscar sin haberlo ganado de pronto, o premios. Y en cambio, uno va a ser americano, que nos invaden, y a veces le falta algo. Sí, no, le falta el alma. Claro, no, claro, porque lo que le deja a ellos el dinero es las dos cosas, que es un arma poderosísima, en donde convence a los públicos de el África, Europa, Argentina, América Latina, con una gran espectacularidad. Claro. Un gran espectáculo, pero que no tiene ni siquiera la frescura del circo. Claro, no. Entonces, estos que vienen ahora, con las multimedias, que vienen ahora con las grandes tecnologías, son los tipos geniales. Sí. ¿No? Han llegado a hacer de la tecnología una expresión que es igual exactamente a la superficialidad de vida que se aspiró a tener para la vida shopping, claro, para el consumo. Claro, sí, 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 para eso. Sale una persona que se sentó en una butaca y lo que quiere es comprarse los anteojos que usó fulano de tal en la película. Totalmente, sí, sí. O lo peor, que va y habla de la película porque piensa que está en el living de la casa. Exacto. ¿No? Exacto. Pero te discutíamos con unos colegas si había que prohibir el pochoclo en algunas películas, porque hay películas, te estás concentrado y escuchás el pochoclo que la gente está comiendo. Realmente sí, ha hecho, creo que Estados Unidos tiene buen cine y tiene del otro. Pero Argentina, Europa tiene muy buen cine. Latinoamérica. También tampoco llega mucho cine europeo, solamente algunas cosas españolas que a veces no llegan y son buenas, una logra son buenas. Ver, que los logra ver por ahí de casualidad. Buenos documentales. Muy buenos. Buena televisión para el documental. Sí, es muy buena. Que ese es el camino de estos países, los nuestros. Claro. Porque vos, con un poco costo, podés hacer un documental y mostrar tu identidad. Claro. Que a veces puede ser hasta alegre. Claro. No hay problema, ¿no? Acá no hay que cerrarse en lo ideológico. No. Acá hay que ver realmente que se los conozca, porque el cine es para eso. Exactamente, es para que la gente nos conozca y no solamente por alguna figura del fútbol. Exacto. Conocer por lo que tenemos. Bueno, Edmund, entonces, este jueves se estrena una película dedicada a vos. Bueno, mirá, no es dedicada a mí. Es dedicada a la vocación, a tu vocación por el cine, a la vocación del Señor, que está filmando desde hoy con una prolijidad asombrosa, de todos nosotros, ¿no? Claro, de todo lo que tenemos. La vocación por el arte, tendría que realmente la universidad ya tendría que estar en el borde. Sí, ¿no? Seguro. Bueno, entonces estrena Testimonios de una vocación en Mumbayadare, dirigida por Jorge Valencia, Eduardo López, Jaime Lozano, este próximo jueves 29 de septiembre en El Gomón. Exacto. Ahí vamos a estar entonces. Ah, te esperamos. Vamos a estar ahí a dar. Muchísimas gracias. Me encantó hablar con vos. No, muchas gracias. Y además, aquí tenés todas las escenas, ustedes dos, se vienen un domingo a visitarme. Ah, sí, al taller. Sí, porque lo han nombrado museo. Ah, vamos a ir a verlo. Sí, sí. Así hablamos con vos. Es verano, pero vamos a tomar. Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a pasarla bien. Totalmente, vamos a ir a verlo ahí. Ya estamos invitados, Martín, nos vamos para allá. Bueno, perdóname, ya, pero traje nada más que un sí, vamos para, a. Lo repartimos. Cuando él venga para allá. Lo repartimos. No es nada importante. Ah, vamos a mostrar el libro. Vamos a mostrar el libro. Qué bueno. Qué este bueno. Es el que cuando me dieron el premio de Ciudadano Ilustre. ¡Ah!
esto no lo había dicho él. ¿Este libro está en el museo? Sí, no, no, este libro lo hizo la provincia de Buenos Aires. Si le das unas lapiceritas que lo traes. Ah, sí, claro, vamos, vale, claro. Bueno, vamos a cortar, así después vamos en el museo, vamos a hablar sobre este libro. Tienen que ir a, el museo queda en Cuba 2441, tienen que ir ahí y nos vamos a encontrar porque va a ser la próxima nota seguramente. Gracias Martín, gracias a todos, nos vemos la próxima semana.